Sí, veníamos hace un par de semanas que me habían convocado del Consejo Deliberante por distintas circunstancias, no se había podido concretar la reunión y finalmente el jueves pasado se pudo asistir, brindando detalles sobre la situación, como bien decías, en qué quedó las distintas multas interpuestas o sanciones al señor Simeone en el marco de la causa Montebianco, ¿no? Tuvimos una muy buena reunión con todos los concejales, refrescando un poco cuáles habían sido los procedimientos de la Secretaría de Bosques en su momento, que por un lado se termina en una acción administrativa, interponiéndose una multa a Simeone por el orden de los 36 millones de pesos. Por un lado, como así también la imposición de la presentación de un plan de restauración para la zona de influencia de Montebianco, situaciones que al momento no han sido cumplimentadas, por lo que desde la Secretaría se solicitó a la Fiscalía de Estado que se comience la ejecución, ¿no? de esas penas. Y por otro lado también se había, bueno, como fue de público conocimiento, realizado la denuncia penal, eso prosperó en el Ministerio Público Fiscal y terminó con una condena a través de un juicio abreviado, en donde, bueno, además de la sentencia de prisión domiciliaria que con el beneficio de domiciliaria, digamos, de 6 meses, también tenía cuestiones referidas a un plan de restauración y el financiamiento de forestería vinculada a los cuidados del bosque y el ambiente para distribuir en la zona, ¿no? Y en ese sentido, con respecto a las penas que involucraran a la Secretaría de Bosques, más allá de que tuvimos una vista previa de la propuesta de que se presentaría por la restauración, no hemos tenido hasta la fecha una presentación, digamos, para hacer un análisis técnico de una propuesta en concreto que haya presentado el señor Simeone a la justicia. Y sí hemos tenido contactos a través de su asesor letrado en cuanto a la cuestión de la folletería, que eso está digamos, un diseño aquí internamente en Bosques, y para luego proseguir, ¿no? Digamos, con la cuestión mínima de lo que fue la folletería, sí, obviamente entiendo que cumplió la cuestión de la pena que tenía de prisión con la modalidad domiciliaria. Pero bueno, queda digamos, lo más relevante para nosotros, que son las acciones de restauración y por otro lado la multa que previamente habíamos interpuesto por solucionar. Pero bueno, están las vías ya correspondientes accionadas, ¿no? Hasta ahora nosotros no hemos tenido novedad. Por eso, como te decía y como les comentaba a los concejales el otro día, por lo menos lo que nos compete a nosotros, se solicitó la intervención de Fiscalía de Estado para proceder con la ejecución del cumplimiento de esa sanción, ¿no? Pero los concejales, básicamente era esto, tener un ida y vuelta de información de primera mano del estado de situación. Entiendo que ellos venían también reuniéndose con otras áreas del gobierno municipal, porque están siguiendo el tema. Y bueno, tener una idea más al día de cuál es la situación y cómo se sigue en esa zona, ¿no? Ahí la verdad que la reunión fue muy, muy positiva. También se abordaron otros temas relacionados a cuestiones de bosques en general, digamos, de la situación relacionada a los visados de planos en tierras con bosque nativo. Bueno, también pudimos dar precisiones al respecto, y eso fue básicamente todo lo que fue la reunión, ¿no?